Amigos, amigas, bienvenidos a este nuevo programa en el cual voy a utilizar de nuevo el tarot porque resulta que hace pocos días subí un vídeo con las predicciones para España, solo para España, para el 2025 y lleva ya más de 8.000 visualizaciones y además he recibido cientos y cientos de mensajes de vosotros que me pedís, por favor, ¿por qué no hace las predicciones para mi país? Bueno, he elegido tres países de los que me habéis pedido. Más adelante haré para otros países. Hoy voy a hacer la predicción para México, Venezuela y Estados Unidos, ¿vale? Esos tres países, hoy en este vídeo, vamos a ver cómo va a ir en esos países en 2025. Y hoy, en vez de utilizar, suelo utilizar el tarot esotérico. Hoy voy a utilizar, porque tengo muchas barajas, otro tarot que me gusta mucho y además es muy, muy gráfico. Las imágenes son muy vivas, que es el tarot Drawings de Marchetti. Es un tarot, como digo, muy, muy expresivo. Y este es el que voy a utilizar ahora para saber qué va a pasar en estos tres países. Así que, sin más dilación, me voy a la mesa y vamos a ver qué depara el 2025 para estos tres países. Vamos allá. Bueno, vamos a comenzar con México. Aunque tendría que extender todas las cartas, pero dado que la cámara no va a poder captar todo, lo voy a echar carta a carta y lo voy a explicarlo. México, 2025. La carta de la estrella habla de que los primeros meses de 2025, va a haber un renacimiento en México. La estrella son nuevos comienzos. Desconozco, todavía no lo tengo muy claro, si será por nuevos partidos o alianzas con otros partidos políticos, pero la buena noticia es que hay un comienzo nuevo y que este nuevo comienzo va a generar esperanza. Sí, la estrella habla de que algo nuevo va a empezar en México en los primeros meses de 2025. Aunque es verdad que entre enero y marzo aproximadamente la torre nos indica que va a haber algún tipo de crisis económica o algún conflicto, podría ser incluso, porque la torre trae rupturas de repente, quizá un golpe de estado. Quizás esté hablando de que los primeros meses de enero, febrero, haya un atentado o algo fuerte. Pero no olvidemos la anterior carta que habla de que después de una crisis hay un comienzo nuevo, ¿vale? Si esta carta estuviera sola, me preocuparía, pero estas dos cartas van unidas. Es decir, en los primeros meses en México, los primeros meses de 2025, va a haber algún tipo de crisis o situación muy fuerte, podría ser un golpe de estado, pero eso será algo que se va a solucionar rápido porque la carta de la estrella habla de un nuevo comienzo y de esperanza. Además, estas dos cartas, el rey de oros y el as de bastos, habla de un líder poderoso que puede que antes haya sido un empresario, puede ser alguien que venga del mundo de los negocios o que haya sido abogado, alguien con mucho entendimiento, pero sobre todo en economía. Y ese nuevo líder, que puede ser un presidente, un político, alguien de poder, va, gracias a sus conocimientos en la economía, el as de bastos dice que va a hacer en muy pocos meses que en México haya una gran recuperación económica. Bien,
La carta del sol y el caballo de espadas. Bien, el caballo de espadas habla también, quizá de ese líder o puede que sea de otro, habla de que va a haber casos de corrupción que estaban escondidos en México que van a salir a la luz y que van a colaborar, por tanto, a ese nuevo renacimiento del que hablaba la estrella. Es decir, el caballo de espadas viene a cortar, a limpiar, digamos, políticos corruptos mexicanos. Por tanto, cuando eso ocurra, como en junio, julio, agosto, para el verano, la Carta del Sol augura unos nuevos comienzos maravillosos para México. El 2025 posiblemente sea el año del cambio para México. Bien. Vamos ahora. Continuamos con Estados Unidos. En Estados Unidos, como sabéis, ahí está dando un poco de guerra Donald Trump. Y bueno, en Estados Unidos, para los primeros meses, enero, febrero de 2025, la Carta de la Muerte habla de que va a venir un gran cambio, pero cuando digo un gran cambio, digo un cambio enorme, fuertísimo, para Estados Unidos. Desconozco si entrará como líder Donald Trump, yo creo que sí, porque todavía está, creo que, por decidirse. Pero sea quien entre, va a haber un gran cambio que va a hacer que toda la población se quede como meditando, haciendo introspección de lo que ha sido Estados Unidos y lo que va a comenzar a ser. Va a haber juicios. La Carta de la Justicia dice que en ese cambio vienen juicios, además muy fuertes, por cuestiones, puede ser de la vacuna del COVID, que ya andaba Donald Trump diciendo que iba a demandar, o otras cuestiones similares. El tema de la justicia va a ser muy importante en Estados Unidos en los primeros meses. Algo a nivel de justicia va a ocurrir muy fuerte. Y va a haber, aquí habla de luchas. El 5 de bastos habla de que va a haber varios partidos, varios políticos que van a enfrentarse con el nuevo político que entre, si es Donald Trump, que yo creo que sí. Va a ser unos primeros meses de grandes cambios y bastantes trifulcas. Va a haber bastante tensión en Estados Unidos, que espero que no llegue a ningún tipo de guerra o atentado, pero sí hay riesgo porque, claro, el cambio drástico más la justicia y el 5 de bastos habla de que puede haber un conflicto importante. Y si el que va a liderar es Donald Trump, pues es que no se necesitan cartas del tarot. Lo cierto es que después de este conflicto va a venir alguien sabio, un consejero, puede que sea un militar o no lo sé, o sencillamente un consejero de la Casa Blanca. El maestro o el papa habla de alguien que va a traer con sus consejos o con nuevas leyes el orden y la paz que durante los primeros meses va a haber en Estados Unidos. Pero yo creo que puede ser una mujer. Fíjate que creo que puede ser una mujer porque la reina de bastos es una persona, una mujer, que tiene autoridad, que además tiene gran capacidad para liderar, una líder. Por ello, la que va a traer paz a todo lo que va a pasar, los conflictos que va a haber los primeros meses en Estados Unidos, va a ser una mujer, y una mujer sabia, espiritual, con muchas capacidades para llegar al corazón de la gente, de las personas. Bien, nos vamos con Venezuela. Bueno, los primeros meses de 2025 no son buenos para Venezuela. El 5 de oros habla de carencias, como veis es una mujer que está pidiendo, y después vemos aquí el 7 de bastos. Hay conflictos, aquí hay una persona nueva que va a entrar en el gobierno de Venezuela, van a querer echarla, es decir, todos estos bastos que veis ahí abajo, todas estas especies de espadas, son
personas que van a querer echar al que está ahora mandando en Venezuela, que os digo la verdad, no tengo ni idea quién es porque no veo las noticias. Quien sea que esté mandando ahora, que es el que ha hecho que esté en la ruina que está en Venezuela, va a haber otros políticos que van a querer echarle. Y la verdad que lo van a conseguir porque, mirad, el 3 de copas habla de una victoria con fiesta. Es decir, aquí hay un hombre que sería el rey de copas. El rey de copas habla de un líder venezolano, aunque puede que sea de otro país, pero él está afincado en Venezuela desde hace muchos años y por tanto se siente venezolano. Aquí hay alguien, el rey de copas habla de alguien con mucho sentimiento, con mucha empatía, muy preocupado por el pueblo. Alguien que no tiene miedo a nada y solo quiere solucionar lo que está pasando en Venezuela ahora, las carencias económicas y todo lo que está pasando. Por tanto, hay un nuevo líder que, aunque no es venezolano, repito, está afincado en Venezuela, y este va a hacer con otros, van a echar al que está ahora, en la carta de abajo, y van a hacer va a haber una fiesta en Venezuela, porque en los primeros meses, más bien abril, mayo, junio de 2025, este nuevo líder va a cambiar Venezuela, y va a ser tal el cambio que va a haber en los entre mayo, junio, julio en Venezuela, que va a haber una gran fiesta a nivel nacional, que además esa fiesta se recordará todos los años por lo grande que logrará esta persona. Por tanto, después de esto, que estoy contando, el 7 de oros habla de que por fin Venezuela le llegará, veis el árbol de la prosperidad, con una mujer ahí feliz y contenta, empezará a recoger frutos, porque además esta persona que entrará va a crear empresas, va a crear alianzas con otros países para quizá exportar alimentos o cosas que se hacen en Venezuela que hasta ahora no se podía exportar. Y esto me lo confirma el 3 de oros. El 3 de oros habla de una bonanza económica, pero como veis se está trabajando con los brazos, lo cual indica que va a haber exportación, va a haber cosas que se hacen en Venezuela que van a empezar a exportarse. No sé si puede ser oro, diamantes o artesanía o alimentos, no lo sé. Pero esto va a hacer que Venezuela vuelva a tener la riqueza que siempre tuvo. Así que esto es lo que veo para estos tres países. Bueno, espero que estas predicciones no solo se cumplan, sino que puedan haber llegado en el momento adecuado para aquellos que me lo habéis pedido. Recordar que ha salido ya a la venta mi último libro, El secreto de la llave dorada, las claves metafísicas para atraer la prosperidad a tu vida. Un libro muy completo, de los más completos que he hecho relacionado con metafísica, que además trae de regalo la lámina radiónica de la llave dorada de la abundancia, con la cual vas a poder potenciar los ejercicios que aprendas en el libro. Y aprovecho, ya que he hablado hoy con el tarot, para que puedas recordar que también tengo un libro, El tarot de Merlín, donde vas a aprender a trabajar con el tarot y además a hacer rituales con el tarot. Y en exclusiva, dentro, viene una baraja, los 22 arcanos, que no la vas a encontrar en ningún lado porque Merlín me la canalizó, me dijo cómo tenía que dibujarlos, qué gráficos tenía que poner. Y es un libro maravilloso para aprender tarot y además para hacer rituales. Así que estas Navidades hay como mínimo dos libros, de los muchos que tengo, que puede regalar: El secreto de la llave dorada y El tarot de Merlín. Además, en físico, Amazon los envía a tu casa o allí donde tú digas en unos 7 a 10 días. Dicho todo esto, amigos, amigas, muchas gracias y atentos, porque a partir de ahora voy a subir muchos vídeos así, prácticos, con tiradas, con tutoriales metafísicos, con ejercicios y sobre todo en enero muchísimos más, porque en enero ya no voy a hacer más entrevistas y me voy a dedicar de lleno a mi canal, a daros mucho material para ayudaros en vuestras vidas. Gracias, bendiciones, ser felices.